Un debate que está en boca de todo el país, el matrimonio igualitario, y hay mucha expectativa porque el próximo miércoles está previsto el tratamiento en la Cámara Alta para su aprobación. La cita es a las 10 de la mañana. Solo Holanda, Bélgica, España, Canadá, Sudáfrica, Noruega, Suecia e Islandia permiten el matrimonio entre homosexuales. Argentina se puede convertir en el primer país de Latinoamérica en garantizar este derecho. En su última reunión, la Comisión de Legislación General emitió dos dictámenes, uno rechazando el proyecto original y otro que propone la unión civil sin adopción. En tanto, la Iglesia Católica convocó a una cruzada contra el matrimonio gay para este martes en el Congreso, en apoyo a la postura del obispo Jorge Bergoglio, quien afirmó que el proyecto destruye el plan de Dios. En realidad a nosotros nos parece que es legítimo que haya un sector de la sociedad y quizás alguna institución, una parte de algunas instituciones que se expresen en contra de la ley que reconoce la igualdad jurídica para todas las familias. Lo que no nos parece bien es que traten de imponer esta visión de ver la vida, la familia y las relaciones al conjunto de la sociedad. Nosotros no nos oponemos a que se expresen, nos parece bien que expresen su opinión, pero el Estado debe legislar para todas las personas, para todos los credos, para todas las creencias, y en este caso para todas las familias y para todos los niños y niñas de todas las familias, incluidas las nuestras familias.